El mayordomo de la princesa Diana, Paul Burrell, afirma que las acciones de los Sussex han sido en total contraste con el reinado de la difunta reina. Meghan Markle y el príncipe Harry han sido criticados por sus lloriqueos por el mayordomo de la princesa Diana, quien cree que la gente está harta de la historia de los Sussex. Paul Burrell, de 64 años, se desempeñó como mayordomo de la princesa Diana durante 10 años y los dos eran tan cercanos que Diana a menudo lo describía como su roca. Burrell criticó a los Sussex por ventilar sus quejas tan públicamente y afirmó que la gente estaba harta de las conversaciones feas que tuvieron tras el lanzamiento. Mis hijos tienen 37 y 34 años. Crecieron con William y Harry y escuchan a personas de su misma edad. Dicen, estamos hartos de que se quejen y lloriquen cuando tienen tanto. Dijo el señor Burrell sobre sus hijos que viven en los Estados Unidos. Agregó, ahora se está volviendo feo e incómodo, las conversaciones. Estoy harto y cansado de escuchar sobre la circuncisión de Harry. Su pene congelado y el brillo de está en total contraste con la dignidad y la gracia del reinado de nuestra difunta reina y no quiero saber más de eso. Sin embargo, Burrell dijo que pensaba que había más por venir de los Sussex en el futuro, posiblemente a través de más contenido en Netflix. Es una situación triste, triste y va a continuar. No vas a escuchar el final de esto porque ahora que se publicó el libro, Netflix querrá sus 2 centavos porque esta publicación los ha eclipsado un poco, dijo Burrell. Le dijo a Dan Wooton de Heaven News. El príncipe Harry llamó a Burrell inespare, alegando que había estado ordeñando la muerte de la princesa Diana cuando publicó su libro de 2001 a Royal Duty.